Sujetos desconocidos y fuertemente armados se apoderaron de al menos tres vehículos y con ellos bloquearon la carretera que conecta la cabecera de este municipio con la localidad de El Limoncito. Las unidades empleadas en el cierre del tránsito fueron quemadas por los delincuentes, dijeron contactos policíacos. El acontecimiento se registró el pasado martes, a la altura de El Limoncito. Unos automovilistas llamaron al número telefónico de emergencias 911 para reportar lo que había pasado, instante en que la zona llegaron los bomberos y los elementos de seguridad pública acompañados del personal de la Guardia Nacional. Ante la situación, los vulcanos apagaron las llamas de las unidades automotrices y posteriormente los representantes de la ley desbloquearon la vialidad que estaba entorpecida y no hubo víctimas que lamentar. En la zona se mantienen acciones operativas por el personal policial y militar para garantizar la tranquilidad de la población y localizar a los responsables de la comisión de conductas delictivas, informó para Retinto 13, Luzma Cervantes.